nos devuelve a la cruda realidad. Nuestros dioses tienen que tienen un apetito moral. Hasta aquí retumba el griterío, se aproxima la ingente invasión. Luchando por la reina de nuestro hueso. Puedo echar en un tablado, en una quinita contigo, en menos de un 3x4, seco con un estribillo. Yo no sé de sentimiento, yo lo único que sé, que te ha pedido tu alma y se la pondré a los pies de la princesita del mar, a la razón de mi cantar, la que me hace alborotar y de volver y de controlar. Se pongo recién despertado en que yo. Ya está el rugido del sur en la voz, ya está rompiendo, rompiendo el dolor en la voz. Se abrió la veda de nuevo por ti, hay que cumplir con el viejo ritual. Tú tienes permiso para vivir y yo libertad para matar. Tú tienes permiso para vivir y yo libertad para matar. Con que ha pasado ya un año de toda la vorágine que vivimos el año pasado con el Perro Andaluz. Estamos ya aquí, vamos a estrenar la obra. Ahora mismo, ¿cómo está Antonio Martínez? Cansado. Cansado. Cansado o loco por estrenar también, ¿no? Ambas cosas. O sea, muy feliz por un lado, porque es el día más bonito, pero estoy también cansado. Necesito un poquito de descanso y de soltar, mental, ¿no? También, soltar. ¿Qué nos espera con estos carnívales? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues su propio nombre lo indica, no hay trampa este año, ni cartón. Básicamente unos caníbales de carnaval, ¿no? Podemos decirlo. Eso es. Se acabó. Carnaval, caníbal. Se acabó la presentación, ¿no? Y bueno, tenemos incorporaciones nuevas, tenemos... Nico Fali. Ahí está, Nico y Fali. Fali que vuelve después, está también en alguna que otra etapa contigo. ¿Cómo se ha acoplado? ¿Cómo lo ha...? Bien. Bien, va bien. Son etapas distintas de nuestras vidas. Apuestas también en una historia de carnaval que ya nos coge mayores, pero bien, la verdad es que para mí es una gran maravilla, la verdad, las cosas como son. No, contar con, contar uno, con amigos voces, y con esas voces también, hombre, pues claro que sí. En el caso de los tipos, los que están representados, ¿has tenido alguno en especial que no hayas dicho por algo concreto o ha sido un poco al azar? De lo que te puedes encontrar en la calle. Algunos más surrealistas que otros, pero el 80% son normales, un indio, un fraile, una momia, no sé, un hay uno soldado. que puede tener una reminiscencia, ¿no? Como ese soldado en un momento dado. No hay bueno, ninguna reminiscencia, de verdad que pero tiene. Algo puede llegarte, quiero decir. Te aseguro que no, vamos, que no en absoluto. Casual, ¿no? Ya, total, no iban por ahí los tiros. Bueno, ¿qué es lo que traemos hoy? Aceptar la comparsa primero, ¿no? De decir, bueno, aquí estamos. Y como siempre, ¿no? Poco a poco ahí se está. ¿Te imaginas? ¿Te parece poco? No es poco. Bueno, es la primera comparsa finalista que actúa. ¿Eso es bueno o es...? Es lo que es. No es lo que ha tocado. Es lo que ha tocado y ya está. Si me hubiera tocado el último, mira que estoy acostumbrado, también lo hubiera aceptado igual. Concurso muy largo, ya está. Pues nada, te veo... Verdaderamente te veo cansado. Sí, hoy estoy cansado. A estas horas ya así me pillan. Saturado ya de gente con nosotros aquí intentando. No doy para tanto, que no tengo tanta vida para esto ya. Bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no? Eso es lo que voy a hacer a partir de ahora. Pues venga, pues vamos a disfrutar, no hace falta. A disfrutar, señores, venga, muchas gracias. Que ya...
vamos para abrir esta nueva obra de Antonio Martín Ares. Muchas gracias. Así que nada, a la familia de abajo.